Bueno, pues he de decir, desde luego no sé si cuando se confirme, ¿no? Pero desde luego es una desgracia que la sanidad quede en manos de la ultraizquierda, ¿no? Tras el sexto ministro, esperemos que empiecen a trabajar, hay mucho trabajo que hacer, desde luego, desde la Consejería de Sanidad y, como ya hice en el Consejo Interterritorial, tenemos claro que hay que trabajar en un plan de recursos humanos, hay que ya de una vez aumentar el número de plazas de formación de estos profesionales sanitarios y, desde luego, aumentar el número de médicos especialistas en formación, de enfermeras especialistas, de psicólogos clínicos, ¿no? Porque eso es una realidad y es una necesidad y, desde luego, eso es algo en lo que han estado un poco dormidos hasta ahora y, como me has oído, desde luego, tienen que ayudarnos en mejorar la accesibilidad de servicios como, es, por ejemplo, los medicamentos más avanzados y más y para patologías comprometidas y muy importantes a los madrileños, ¿no? Pues dentro de poco tendrá tiempo para comentarlo con la nueva ministra. Seguimos un poco con... Y desde luego os puedo asegurar una cosa. Yo, si me conocéis, soy muy tranquila, soy muy... tengo las cosas muy claras y estar tranquilos porque el ruido no va a hacer que dejemos de trabajar en lo importante que son los madrileños. Toda nuestra energía tiene que ocuparse.